뜨거워질만큼 그대가 떠오르네. 예쁘게 뜨겁게 하네. 헛된 품에서 꿈을 찾는 내가 어린 자국을 더듬어 보는 내가 슬프게 눈물 나게 하네. 착한 마음 나쁜 마음 죄가 되지 않을 만큼 많더네. 나쁜 마음 그 나쁜 마음 Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. A la madre, traigo un relajo aquí. Traigo un relajo aquí. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿ya estás grabando? Sí, Amix, ya estoy grabando. Gracias, Amix, por ese likeazo. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que no se escuche tan fuerte la música. Es lo único que me preocupa, la música. Eric, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Creo que se escucha bastante fuerte la música. Vamos a bajar un pesito. A ver qué tal. Creo que hizo mejor. Gracias, Ángel, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok. Aquí nada más me alcanzaría para uno, ¿no? Todavía no sé, todavía no lo estoy poniendo. ¿Cómo se llama? Diamantillo. Que nada más me alcanzó para uno. Jotaro, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya estoy grabando, chavos. Dice Ángel, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Qué hermoso! Te ves con lentes, con los lentes. Es que siempre traigo lentes, chavos. Son de ver. Son de ver de verdad. Son de ver de verdad, miren. Ahí se ve el aumento. Están más puercos mis lentes, pero bueno, ahí se ve el aumento. Alejandro, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, chavos. Ojalá mis lentes no fueran de ver, pero sí son de ver. Aquí. Redstone. Además, ando acomodando mi cofre. No estoy haciendo nada interesante. Ahorita pongo foto. Sale. Se llama Esmeralda. Ahí está. Esmeralda. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Turu, turu, turu. Tengo otra de estas. Tengo dos de estas. José María, gracias por ese caso. Buenas noches. Tanto tiempo de no vernos. No, güey, ya tengo demasiada redstone. ¿Qué voy a hacer con tanta redstone? Carboncillo. Dice, hola, ¿cómo estás? Dice, ¿por qué stream de madrugada? Oh, para que veas. Gracias, Osiris, por tus 10 estrellitas. Te lo agradezco de todo, cucharote. Gracias por tus 10 estrellitas. Te lo agradezco de todo, cucharoncito, de verdad. Ay, tengo que practicar este corazoncito. Este sí me sale bien, ¿no? Este sí está chido. Iván, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenos días, José María. Buenos días. Tengo que practicar también este corazoncito. Espérame tantito, a ver. Este corazoncito también lo tengo que practicar. Todos mis dedos artríticos, chavos, pero los tengo que practicar así. Ahí está. Rodri, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, a mí no, canana. Dice, ¿cómo que demasiada redstone? Así es, mucha redstone. Edgar, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por tus 20 estrellotas. Osiris, te lo agradezco de todo. Cucharonzote. Te mando muchos besotes. Dice, buenas, Priscila. ¿Cómo estás? Joshua, gracias por ese likeazo. Buenas noches. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Rodri, por ese likeazo. Gracias, Iván, por ese likeazo. Edgar, gracias por ese likeazo. Gracias, Rodri, por esa competición. ¿Cómo estás?
Dice, me fui infiel. ¿Quién te fue infiel? Dice, sale Rodri. Sí, Rodri, sí. Dice, sí soy. Entonces, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, véreme tantito. Vamos a... Ah, creo que se quedó la otra pantalla. No la he apagado. Dice, sí soy. Itachi, gracias por ese likeazo. José, gracias por ese likeazo. Joswell, gracias por esos likeazos, chavos. Creo que no se ven, creo que no se ve, chavos. Creo que no se llegaron a ver sus notificaciones, pero gracias por esos likeazos. Dice, buenas noches, jarochitas, excelente fin de semana. Espero que hayas cenado. Ya cené, chavos, ya cené. Espero que ustedes hayan cenado también. Provechito a los que ya cenaron, chavos. Provechito a los que ya cenaron. Edwin, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. La chaviza ya no respeta a sus mayores. Así es, chavos. Ya no respeta a los mayores, chavos. Ya no respeta a los mayores. Esta es mi casa. Para los que me habían preguntando que si tenía casa, chavos. Sí, miren. Esta es mi casa. A ver si se ve. A ver si se ve por acá. Cuando yo era niño, aquí era monte. Así es, chavos. Aquí era monte. Esta es mi casa, chavos. Esta es mi casa. Esa es la casa de Alex. Y por allá hay más casitas. Pero esta es mi casa. Dice, ¿cuántos años tienes? 25. ¿Y mi casa? No sé, Rodri, ¿dónde está tu casa? No sé dónde está tu casa. Dime dónde está tu casa, pero sí, esta es mi casa. ¿Y mi casa? No sé. Espero que esté donde todavía esté. Y no le haya pasado nada a tu casa. Oro. Tenemos la misma edad. Ups. Tiene un cuerno que le pusieron al José María. Oye, sí es cierto, cuerno de cabra. Sentimiento, hasta de sentimiento, chavos, hasta de sentimiento. Ya la vendieron en Alibaba, ¿verdad? Sí, ya la vendimos en Alibaba. Ah, podemos hacer pan. Miren, también podemos hacer pan. Pan, ahí está. Pan, podemos hacer pan. Manzana, güey, ¿cómo se hace? ¿Qué? Un pastelito, ¿cómo se hace un pastel, güey? ¿Cómo se hace un pastelito? Es que todavía creo que eso no lo aprendo, ¿verdad? Gracias, moderador fantasma, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas nochecitas. Pastel de calabaza. Necesitamos azúcar, huevo y una calabaza y muchos colores. Pero quiero hacer un pastelito. No sé cómo hacer pastelitos, chavos. Estaría rico hacer un pastelito. Somos viejitos, Lavi. No, hombre, estamos jóvenes. Dice, hey, a ver qué pasó. ¿De qué pasó? ¿De qué? Dice, ay, ya vi. Lala deslactosada. Buenas noches, qué excelente nombre tienes, ¿eh? Qué excelente nombre tienes. ¿Quién es el más rocoleto y el más bebé? Yo soy una bebecita. Dice, ay, ups, aquí estás. Dice, tú me diste churro. Dice, con 3 cubos de leche, un huevo y azúcar, creo. Es que tengo manzana. Ah, pero es que es un pastel. Yo quería hacer un pie, güey. No, ese es un pastel de calabaza. Valió queso. Yo valió queso. No podemos hacer muchas cosas. No podemos, güey, no puedo hacer lo que yo quería. Se me había antojado un pastelito. Pero algo con manzanita. Y no lo puedo hacer. Ya valió queso, chavos, valió queso. No, pues ya ni modo. Dice, el pay no se puede hacer. Oh. La entera hace mal, no sé, chavos, hay cada quien. El pay no se puede hacer, trigo es, azúcar no. Entonces es con trigo. Está muy chido tu nombre, Lala. La manzana solo puedes hacer de oro. Ah. Dice, bebito Fiu-Fiu no me ha puesto los cuernitos que yo sepa, ¿verdad? Eres mi bebé, mi bebito Fiu-Fiu, caramelo de pocholate. Creo que se escucha, no se escucha tan fuerte la música, la escucho yo muy fuerte. Ok, esto lo voy a dejar afuera, esto también lo voy a dejar afuera, esto también lo voy a dejar afuera porque ya tengo uno, ¿para qué quiero otro? Tengo una cubeta de leche, y las flechas, tengo una zanahoria, tengo 3 tótems, güey. Esto los voy a dejar aquí, es que ya tengo mucho también oro. Este lo voy a dejar aquí, por mientras, vamos a dejar los de aquí. Dice, es que la entera no te... Muchas thank you, señorita, está muy bonito tu nombre, la verdad me gustó mucho. No hay de qué, tú eres el que te arribaste con ese nombre tan bonito. Está bonito, me gustó. I like it. Vamos a seguir cocinando oro. Chavos, quiero hacer un pastel.
A ver, me dijeron cómo es el pastelito. El pie no se puede hacer. Dice, con 3 cubos de leche, un huevo de azúcar, un huevo azúcar creo, dice, de trigo es, azúcar no. A ver, díganme cómo hago un pastelito, quiero hacer un pastelito, quiero hacer un pastelito. Creo que sí hay por ahí pollitos, ¿no? Para agarrar huevitos. Tengo trigo, tengo roble, vamos a poner esto aquí, vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar también el carbón aquí. Y vamos a cocinar esto, la elitra, se me hace que vamos a dejar elitras, güey. Vamos a dejar elitras. No las estoy usando mucho. Y la... No, estas botitas sí no las vamos a llevar por cualquier cosa. Sale. Dice... Ey, güey, más respecto. Dice... Dice... Te la comes. No sé si se las comen, chavos. Dice... Ey, campero, te estoy viendo. Dice... Ey, güey, más respeto. Dice... Diablo, señorito. Dice... No era de grosero, era de respuesta. Es que aquí ya no se sabe, chavos. Aquí ya no se sabe. Ya no se sabe con qué están hablando. Si en buen plano, ¿cómo? En buen plano, ¿cómo? Quiero un pastel. ¿Cómo es un pastel? A ver, vamos a dejar esto aquí. Hola, de bio. Dice, gente, arreglas porque voy a empezar a mimir, gente. Ya van a mimir, chavos. ¿Ya tienen sueño? Ok, aquí esto. Aquí esto es para quien quiera, ¿eh? Quien quiera agarrar de aquí estas cosas, aquí ya saben. Ok, vamos a dejar esto aquí. Esto acá. Dejar esto aquí. Dejar acá. Acá. Este es el estandarte, lo voy a dejar también aquí. Dice, ah, bueno, ya alburense. Alburense. Dice, él empezó, ahora se hace el vístimo. Por eso le borraron su comentario. Se hace el vístimo. Vístimo, vístimo, vístimo. No se hagan los vístimos, chavos. Y si hacen los vístimos, aguántense. Hola de agua. Hola de agua. Pero a mí me gustó el nombre de Lala Deslactos. Redstone. Quiero hacer un pie, un pastel. Bueno, un pastel, güey. Quiero hacer un pastelito. No, sí. Ok, vamos por los ingredientes. Me dio la cocinera, chavos. Me dio de la cocinera ahorita. Ok. No tengo ni como idea de cómo hacer un pastel. Okay. Dice tururú. Aquí lo único que anda excitando soy yo. Sácate las chichis ya, José María. Dice, en la mesa de crafteo busca pastel. Ok, busco pastel. Dice, soy víctima mártir de este pecado. Mesa de crafteo, busco pastel. Paz. Es que nada más me sale pastel de calabaza, no me sale el pastel de cumpleaños. Mostrando fabricables. Pastel. Mostrando todo. Es que no me sale el otro. Siento que no he aprendido esa receta, creo. Dice, hago un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Necesito ver. Lala Deslactosada, gracias por ese follow. Qué hermoso. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dice, googlealo. Giovanni, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok. Yo no tengo skin, chavos. A mí no me sale mi skin. No tengo huevo, pero no tengo. Busco una gallina. Dice, googlealo. Mayonaca es aquí. ¿Qué? Hernández, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, necesito un huevito. Dice, ya no hagas directo muy labiado. ¿Cómo que muy labiado? No entendí eso. Que no hable. No, pues ni modo, chavos. Yo sí voy a hablar mucho. Ahí hay pollos agarrados de sus crías. Creo que eso no es agarrado. Gracias, Osvaldo, por ese likeazo. Pero no entendí tu comentario. ¿Cómo que muy labiado? ¿De qué hable mucho? Sorry, chavo, voy a hablar mucho, discúlpeme. Ok, no agarrando las... Aquí hay pollitos. Dice, se ve mucho la app. ¿Qué app? Aquí, ¡ah! Ya me salió el pastelito, creo que sí. ¿No tendrán otro pollito por aquí? Digo, otro huevito.
Dice, no soportaste, ¿verdad, panzona? ¿Ya van a empezar con malas vibras, chavos? ¿Ya van a empezar? Osvaldo, ¿ya vas a empezar con mala vibra, Osvaldo? Así no, aquí no, mi amor, aquí no. No, pero si ya van a empezar con malas vibras porque estoy hablando mucho. Ya ven, por eso es de que les dije. Por eso es que les dije, chavos, de que hay gente que no le gusta mi voz. ¡Mi abuela! Dice, cuando te mueves... Tengo los ingredientes, ok. Marvin, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Viva Veracruz! Así es, chavos, ¡viva Veracruz! Dice, pones tres de trigo. Dice, es tu cara las orillas en medio y en medio el huevo. Hola, mi Levichan. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Dónde estás? Dice, a ver, banda. Dice, no es por opinar mal, pero todo bien, pero me da un poco de ansiedad. ¿Por qué no corres? Ah, porque no quiero correr. Gracias, Ángel. Por eso le caso. Hola, Alvin. No es cierto, no eres nuevo. Andan muy castrosos, chavos. Ya salieron los niños del centro. Ok. ¿Por qué no corro, chavos? Porque yo ando tranquila. Yo ando tranquila. Chavos, si les molesta mi stream, de verdad, no tienen que verlo. De buen plan. Gracias. Ok, vamos entonces a hacer un pastelito. Vamos a hacer un pastelito. Mis pastelitos. En buen plan, chavos, les agradezco que estén aquí, pero si les da ansiedad, chavos, no tienen que verme a fuerza. Disculpenme. Alvin, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok, son tres cubetas de leche, un huevo, un azúcar. Oh, ok. Dice, no es por opinar mal, pero sí es por opinar mal porque lo dijiste como que no sé. No sé, chavos. Dice, yo quisiera hacer directo, pero la situación económica no ayuda. Dice, es que me habían funado. ¿Por qué te habían funado? Lala deslactosada, gracias por ese likeazo. Gracias, Alvin, por ese likeazo. ¡Épale! Se me están yendo los comentarios. Dice, a ver, andan muy ansiosos de veras. Dice, veracruzano, no morta veracruzano. Así es, no nos metemos, chavos, con piquis, ¿no? Jaiba no morta jaiba, chavos. Todas son grupos por allá y otros por acá. Miren, ya tenemos un pastelito. ¡Ay, qué bonito! Y lo puedo compartir. A ver, sí lo puedo compartir. Puedo compartir el pastelito. Mira, vamos a compartir el pastelito. Sí, ¡yay! Mira, qué bonito. ¡Qué sad! Mario Pantalones Cuadrados, ¿cómo estás, Elena? Buenas noches. Y el Ratcraft, aquí está. Gracias por ese... A ver, Lala Deslactosada, gracias por ese likeazo. Alvin, gracias por ese likeazo. Leonardo, gracias por ese likeazo. Mario, gracias por esos likeazos, chavos. Buenas noches, buenas noches. Hola, Richard, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, delicioso. Y aquí, ¿cómo lo como? Ok. Me comí la mitad. No. Supe cómo... Richard, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ve por un panda. Dice, no, dice con el otro clic cuando tienes hambre. Kevin, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todavía no hemos visto pandas. No hemos visto pandas. A mí no me da ansiedad, me da mucho gusto verte. Dice, te la comes cada que das un clic. Ah, ya no sabía, sin albur, chavos. Me das... Ah, sí, perdón. Sí, tienes razón, perdón, gominas ahí. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu día? Anduvo bien, anduvo cool, anduvo todo tranquilo, todo excelente, todo tranquilo y normal. ¡Ey! Ok, aquí está. Perdón, listo. Gracias. Ahí está. No, ya tengo cubitos, ya tengo yo. Ah, bueno, ok, eran tres míos. Bueno, sale pues. Dice, debes de tener hambre para comer pastel. Ah, no pude comer pastel. Hola, Richard, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y por qué sad, chavos? Ah, ya se fue el batillo que le molestaba mi voz. Ay. Le iba a decir que no le moleste mi voz, saludos. Así le iba a decir. Gracias, Alvin, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok, vamos a bajar aquí. Espérame tantito que voy para acá. Te regalo uno. ¿Un pastelito? Ya cocinamos un pastel. Ya andaba yo con la necesidad de querer un pastel, güey. Ya tuve un pastel, ya. Ya. Debería irme a un bioma que esté potente. A ver, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, la mesa de crafteo. Luego la necesito. La necesito y me voy sin ella. Ahí está, listo. La
con nosotros y ya tenemos una mesa de cráter y nos podemos ir. Dice, eso no era albur. ¿De qué? Dice, yo me lo como sin hambre, sin albur. Ya van a empezar a hablar sin albur, sin albur. Sin hambre, sin albur. ¿Qué cosa? Me voy a hacer TP, vatos. Me voy a hacer TP a un lugar potente en algún bioma que no he ido. ¿Qué cosa? ¿Qué me van a regalar? Me van a regalar algo. No fue nada en TikTok. Dice, mi comentario no fue ofensivo. Cada que da clic te comes el pastel. Es que debería tener hambre para comerme el pastel, pero pues no tenía hambre. Ahorita ya me pude haber comido la mitad del pastel, pero pues no pasé. Ok, te la perdono. Sí, es Lala de la deslactosada, la única que me cae bien. Es que es machín, la única que me cae bien. Ten. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué bonito! Gracias. A ver. ¡Ya comí pastel! ¡Ya comí pastel! Ya le di clic y ya comí pastel. Gracias. Gracias. Uy. Mucho cochambroso para mí, no aprenden de mí. Ay, me regaló un pastelito, gracias. Gracias. Ok, vámonos al Chunk Base. Porque somos bien glitcheros. Thank you, mi ciela. Es que es la única que me cae bien. Si me tomo leche entera sin albur, me muero. De verdad, chavos. El otro día me tomé un café que era un cappuccino, que se me hace que lo hicieron con leche entera, sin albur. Me estaba mortando, vatos. Me estaba mortando. Elias, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ponle un TNT en su casa. ¿De quién? ¿De quién? Dice, alguien tiene un beso al mod para que se le baje. ¿Que se le baje qué? ¿Epale? ¿Epale? Dice, hey, soy vato. ¿Pero de qué? No dije nada. Yo no dije nada. Marco, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo me la tomo entera sin albur. Dice, yo primero. No, pero sí, ¿qué les estaba diciendo? Me tomé un café. Bueno, me tomé un cappuccino. Que me hizo muy mal porque me estaba mortando. Era de leche, entera, sin albur. Me estaba mortando, güey. Me estaba mortando horrible. ¿Dónde salen los pandas? ¿Cuál es el bioma de los pandas? Bioma de los pandas. A ver. Bioma. Panda. Bioma panda. Bioma panda. Minecraft. Panda. Todo lo que debes de saber de los pandas. Bosques de bambú o jungla. ¿Dónde chinflado soy un bosque? Highlight biomes. Bambú jungle, ahí está. Un bambú jungle. Ok, dice highlight, o sea que sí los va a marcar, dice, ¿no? Jura. Ah, oh, sí los marca. Ah, pero los marca bien poquito, güey. Los marca muy poco. Sí, ¿no? Los highlight. No sé si me vaya. A ver, vámonos aquí. A ver, vámonos aquí. A ver, aquí. A ver, pico aquí. Pico aquí, güey. Y era Bamboo Jungle. Ah, sí, era un Bamboo Jungle. Ok. Entonces, es que no me marca. Ah, no, sí me marca. Ok. Dice, para el viaje en la jungla. Gracias. Sebastián, gracias por ese likeazo. Yo, Andrimar, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, oíte a esta traumada. ¿Qué pasó? En la jungla. Gracias, Lala. Jungla, dice, yo estoy bien, pero no te hagas, pon el TNT. ¿De qué o qué? ¿A quién o qué? Traigo ganas de una moca. La caray. Dice, me dijiste la que me cae bien en... Ah, pues yo me refería a la leche sin albur. La leche sin albur. Literal, producto de la vaquita sin albur. Dice, estuve esperando este momento en la jungla. Ok, gracias. En la jungla bambú. Hola, linda noche. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias igualmente, Bambino. Welcome to the jungle. Dice, no mencionen a otros streamer, por favor. Dice, a ver si lo ganas. No lo voy a ganar, no, chavos. Yo no voy a entrar a ningún torneo porque yo sé que no voy a ganar nada. Hola, Elías, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo estás, preciosa? Gracias, Luis.
Ando bien, gracias por preguntar. Espero que tú andes muy bien también. Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Noches. Welcome to the jungle. Pero sí, chavos, me refería al producto, chavos, al producto. Ok, vámonos a hacernos tepiwis, tepiwis. Menos uno, dos, tres, dos, dos, tres. A la madre, 174, 217. Ahí está. Dice, yo soy streamer. Hola, te amo, hola Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches, se me hace que... No, güey. Ah, no, sí, caí. Güey, ¡oh, justamente caí arriba de un bambú! Oigan, ¡qué suerte! ¡Qué suerte al hacerme TP! Caí arriba de un bambú, chavos. Cool, cool, qué cool, ¿eh? Qué cool está este asunto. Dice, qué genial tu directo, linda. Gracias, Luis, te lo agradezco de tu cucharoncito. Ok. Oh, ya, ya está cargando, ya está cargando. Creo que a lo mejor alenté el server, discúlpenme, fue mi culpa. Fue mi culpa, pero no me arrepiente. Oigan, qué chido. Ah, sí, sí, sigue cargando, se sigue cargando. Ok, excelente. Ok, que se cargue todo. Que se caiga. Me perdí todo, qué mal. ¿De qué? ¿De qué? No, apenas estoy iniciando directo, llevo como 25 minutos. Dice, aquí no toman caguama. ¡Caguama! Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Y! Ahí está. Ok. Sale. A ver, ¿será que encontremos un panda? ¿Quién sabe si encontremos un panda? ¡Ey! No, 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 no. Vete para allá, vete para allá. Hicieron de día. Vete para allá. Ahí está. No, deja el pajarito, güey. Déjalo, 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 pobrecito. No, 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 vete para allá, vete para allá, vete para allá. Pobrecito, amiguito. Casi te pegan, amiguito. Vuela alto mejor. O sea, te salvé de un creeper. Casi te mortas, amiguito. Hola, Obed, perdón, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, oye, ¿quieres ser mi amiga streamer? Claro, Luis. No, el pajarito. Pajarito, ahí quédate, amiguito. ¿Por qué no te trepas a un árbol? Hay mucha gente aquí peligrosa. Dice, ¿quién está en cabana? Dice, panda ahí. ¿Y esta cosa cómo voló? Voló alte la ternere. Voló alte la ternere. Ok. ¿Dónde hay un panda? No, güey, no hay pandas, güey. Hay creepers. Es un bosque de creepers y de pajaritos, pero no hay un panda. Porque estoy buscando un panda. ¿Tienes tistos? Así es, tengo tistos. Levichan 01. Así es. Dice, ¿cómo comprar estrellas desde un dispositivo Huawei sin servicios de... Ay, se me está lagueando el asunto, ¿verdad? Es mi culpa. Sin dispositivo, sin servicios de Google. ¿Cómo que sin servicios de Google? ¿Cómo que sin servicios de Google? ¿Alguien quiere ser mi amigo? Yo. Ya vino la Brian, ¿cómo estás? Buenas noches. Mejor en la PC, sí, chavos, mejor. Si van a hacer adquisición de ese producto de Stars, mejor desde... ¡Hola! Mejor desde la computadora, chavos. Brian, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, es en cámara lenta. Ni idea. Dice, es que en Huawei no tiene servicio con Google. No, mejor desde la computadora. ¿Qué pedo con este asunto, güey? Voy a cerrar el Chung Base, a ver si de eso, de pura casualidad. Ahí está. Dice, ya tienen el miedo de ti. Hola, amiguito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiguito? A ver, vamos a quitar uno de estos. Y te voy a dar bambú. Hola Brian, buenas noches. Se me está lagueando este asunto, chavo. Se me está lagueando este asunto. Dice, M. Barbifón compró 1,000,000 de estrellas. A ver, ¿ya se enamoran? ¿Ya se enamoraron ustedes? ¿Ya se enamoraron? ¿No se van a enamorar? ¿No se van a enamorar? ¿No? ¿No se van a enamorar? ¡Qué hermoso! Ay, no, qué hermoso, güey. Un sabroso pan asado con papitas. ¡Qué precioso! ¡Güey, qué hermoso! Dice, tócame la que... ¿Van a empezar de cochinos?
Dice a Canary, te hice confundir. Sí, me hiciste confundir, Nico. Te pasas. Discúlpame. Te miras aburrida. Yo me miro aburrida. ¿Cómo que me miro aburrida? Yo soy una persona aburrida, chavos. Yo luego me sorprendo de que me dicen, ay, es que me entretienen tus directos. Y yo me quedo así de, ay, gracias, porque yo sé que soy una persona aburrida, chavos. No sé qué dices, pero gracias por ese likeazo. Kanjis y katakanas, gracias por ese likeazo. Discúlpame, no lo sé leer. Dice la cucaracha, es una canción. Ya contigo no se sabe, José María, ya contigo no se sabe. ¿Cómo están? Dice, hazte menso. Hazte menso, dice. Tremendo cucarachón que resultaron, ¿no? ¿Verdad? Dice, ahí sí yo no sé, chavos, ahí sí yo no sé cómo le quieran agarrar la cucaracha entre ustedes, ahí sí yo no sé, chavos. Ahí ustedes sabrán cómo se agarran las cucarachas. Hola Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, me pillaron, córrele, Forrest, corre. Córrele, Forrest, córrele. Ya llegué. Ok. Guerra. Escucho a alguien que me hace guerra. Pero ¿dónde haces guerra, vato? ¿Dónde haces guerra? Quiero saber dónde haces guerra. ¿Haces guerra aquí a la vuelta? ¿O dónde? ¿Dónde haces guerra, vato? ¿Dónde haces guerra? Dice, si entretienen y divierten y enamoran. ¿Te enamoran? Dice, tus moders están potentes. Así es, por eso son mis moderadores. Usted sabe cosas. Ah, caray, ¿a quién enamoro? Ah, caray. Dice, qué buen servicio. ¿Juegas con mods? No, no juego con mods. Juego con... Nada más tengo un shader. Dice, yo lo sé todo. Dice, te veo, me estás... Te veo, me ves... Es tan placentero sentimiento el momento en el que me abrazas, extraño, lo siento, di lo que tenía, te mostré que estoy creciendo, las cenizas caen lentamente mientras tu voz me consuela, las horas pasan, te haré saber que necesito preguntarte. ¿Qué canción es esa? Se me hace conocida. Si es que es una canción, se me hace conocida. Sí, es una canción, me dijiste que me ibas a cantar una canción. Se me hace conocida tu canción. ¿Cuál es? Dice, no usa mods, pero uso hacks. Obviamente, porque estoy chetadísima. Dice, yo no era mod. Ah, caray. Achis. Ese pececito se va a mortar. Ok. Dice, nope. Dice, ¿cuál es mi primer nombre? Ya se andan ligando, vatos. Díganse, entre ustedes, ámense. Ámense. Este hombre sabe cuándo saldrá el Metro 4 Prime 4. Dice, fue un bonito sueño. Vamos a tirar esto. Un huevo. Voy a tirar un huevo. Dice, se llama After Dark. Ah, esa canción está chida, ¿eh? Esa canción me gusta, la de After Dark, está muy genial, ¿eh? Mira el pez y lo ignora. Pero en español, esa canción está chida, ¿eh? Dice, vamos a ligarnos. Fue un bonito sueño. De Agwit. Ah, sí, ya sé cuál es, la de After Dark. Está chida, ¿eh? ¿Qué se ocupa para hacer mod? Quiere enderezar mi camino. 10,000 estrellas, y con eso tienes el moderador. 10,000 estrellas. Y yo... Dice, no, el huevo. Se quemó el huevo. Chavos, no se quemen el huevo. Dice, te dije que metías el currículum así en las encuestas de las becas. Más 10,000 estrellas para que analice su caso nuevamente. Con 10,000 estrellas, yo creo que sí la armas, ¿eh? Güey, solo metí mi currículum, pero no sé qué se perdió. Es que a lo mejor lo tenías que meter de otra forma, no sé. Escucho Spawner, no sé por qué.
Dice, yo sé la canción de After Dark cuando estoy sad. Esa canción está muy chida, a mí me gusta. Déjame, amiguito. Niño del centro. Está. Dice, ¿cómo están? Hola, Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ten fe, bro, algún día. Hola, Ismael, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Volviste? ¿Cómo estás, Ismael? Buenas noches. ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado? Dice, hola, he regresado. Hola, Juan Pablo. Dice, yo no sé meter el currículum. Híjole. Pues si tú das tu solicitud más 10,000 estrellas, puedes ser moderador. 10,000, así es, 10,000 estrellas. Y con eso tienes la moderación en automático. Y paso en automático, en automático. ¡Miran uno de estos! ¡Ey! Eliminen ese comentario, por favor, el de la suscripción, por favor. Elimínenlo, por favor. Jacqueline, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Elimínenme ese comentario, por favor, si son tan amables. Ya no se puede poner eso. Yo ya no lo puedo poner, así es que por favor elimínenlo. ¿Qué versión es esa? La 1.19. Dice, ¿hay tema de conversación o me invento uno? Andamos dialogando con el José María si se sacan las chichis. O me da 10,000 estrellas y se vuelve moderador. Así pasaron los exámenes de geometría. No puedo borrarlo, no. O desactiva ese comando. O bueno, desactiva esa, ¿cómo se llama? Ese mensaje automático, por favor, si se puede. ¿Cuál comentario? Dice, voy a quitar a Botencio. No se puede, pero sí, no, ya no puedo poner eso. Eso yo no lo puedo poner. Dice, no se puede. Sí, es que el Zucaritas piensa que yo los estoy incitando a... Y entonces las colaboraciones que yo llegue a tener, las futuras colaboraciones que yo llegue a tener, ya no van a ser orgánicas, ya no van a ser naturales para él. Entonces van a ser como que, bueno, no un delito, pero pues sí, o sea, como que me va a empezar a dar... Voy a empezar a vivir en la oscuridad y yo no quiero vivir en la oscuridad, chavos. Chichis, sí, José María, se me sacan los chichis. Si me sacó una chichi... Dice, ¿puedo ser mod o drag queen? No. 10,000 estrellas y puedes ser mod. Dice, yo me siento incitada. No hay vacantes, dice. Quiero ser moderador. ¿Cuál es la canción que suena de fondo? Es que me dice nada más que es de Sondia. Pero... Es un playlist X. Es un playlist de K-Indie. Es un playlist random. Nada más dice que es de Sondia. Discúlpame, dice Demian, por no poder decirte el nombre. Es que no lo sé. Realmente no lo sé. Dice, no hay vacantes. Yo pido admin. Anchis, anchis. No pide moderación. Piden admin. Dice, las mando cuando tengan menos 16 o 20 años. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ay, mi ojito me arde. Perdón. Me piden admin, chavos. Ah, caray. Ah, caray. Ya admin está cabrón, chavos. Ay. Pero sí, la condicionante del José María son 10,000 estrellas. Y que vuelva a ingresar sus solicitudes. No, 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 no. Ah, yo pensé que era de las venenosas. Son Goku. Dice, yo quiero ser la mano derecha del mod fantasma. ¿Creen que tenga ese privilegio? No lo sé. Tienes que enamorarlo al mod fantasma. Gracias, Ajir, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, bueno, ya les cuento que fui hace rato con unos panas, pero estaban fumando. Ajá. Y ya estaba sentado, terminé bien viajado. Te horneaste, amigo. Bien horneado. ¿Cuándo va a tardar mi solicitud? Depende de cuándo envíes las stars. Las hoshis, les voy a decir hoshis, ¿vale? Les voy a decir hoshis. Dice, ¿y para admin cuántas estrellas? No doy admin, nada más moderación, admin ya no. Gracias, Ronald, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, no digas eso, su carita se está observando. Depende de las estrellas que manden. Gracias, Ismael, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Espero que ya se te haya pasado, por cierto. El bake. Bake. Juan Pablo, gracias por ese caso. ¿Cómo están? Buenas noches.
Dice, ¿qué hace un admin? Ah, pues el admin puede incluso eliminarme la página. Así es. Podría eliminarme incluso la página. Así es que por eso es que yo no doy admins, chavos. Está muy peligroso ese asunto. Está muy intenso. Buenas noches, iré a dormir. Gracias, Demian, por esas 75 estrellotas. Que tengas una excelente noche. Espero que descanses. Te mando muchos besotes. Gracias por tus 75 estrellotas. Te lo agradezco de todo, cucharoncito. Miguel, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, sigo viendo elefantes rosas. Dice, ¿no eres tú la admin? Sí, yo soy la admin, pero podría darle a otra persona el admin. Dice, administran. Linda sonrisa. Gracias, Jimmy. Mi sonrisa de conejo, ay. Mi sonrisa de ratoncito. Dice, el mod sabe cosas. Así es, chavos, el mod lo observa todo. El mod lo sabe todo. Lo anda de campero y se entera de todo. Dice, yo puedo ser tu admin, tú confías en mí, ¿verdad? No, no confío en nadie para eso. Ahí sí, yo no confío en nadie para eso, chavos. Está muy canijo. Y no voy a arriesgar de que de repente yo le dé admin a una persona, que yo le dé mi confianza y me traicione. No, chavos, no. Si el admin no. La única admin soy yo. Y no hay nadie más, chavos, no hay nadie más. Nadie más de admin, no hay nadie más de admin. Nadie, jamás en la vida, nunca. Never. Dice, no, dice, será un reptiliano. Oigan, regresamos al mismo lugar de hace rato. Dice, yo quiero ser admin de tu corazón, baby. Achis, achis, los mariachis. Vamos con toro oído. Yo soy admin de Facebook. Ah, soy. Veo, veo. Dice, pero o sea, en parte tú eres la creadora, eres superior a los admin. No, porque yo también les podría dar esos mismos derechos. Los admin podrían tener esos mismos derechos. No voy a darle admin a nadie. No, no es negociable. Admin de mi página, no. No es negociable. I don't trust in anyone. I don't trust in anyone. Gomenasai. Demo, I don't trust in anyone. Alguien se pegó, güey. No manches, se me había pasado. No lo había visto. Qué pecado, güey. Qué pecado. Dice, yo solo quiero un bolillo. No exijo mucho. Dice, yo no te traicionaría jamás. Ay. Ya, mira, ya me dio sueño. No exijo mucho. Igual se me hizo feo en la publicación que un hijo te quería bajarte la cuenta. Así es. Y menos voy a dar administración a nadie. No, chavos, no. Yo ya hice los cambios pertinentes para que no vuelva a pasar, espero. Gracias, Junior, por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Espero que no vuelva a pasar, pero pues sí, yo no le doy admin a nadie. No le doy admin a nadie. Dice, es bilingüía. ¿De qué? ¿Qué dije? Dice, de tu corazón ya lo soy. Admin de mi corazón. Ah, caray. Achis, achis, los mariachis, hombres. Dice, ya no exijo. Yo solo quiero un bolillo, dice. Es cali queso. Voy a chetar otra vez, güey, con fuerza, porque aquí sí tengo que llegar con fuerza. Es que no te van a andar lidiando luego con la gente. Luego la gente se me amontona mucho ahí en las mansiones. Y se ponen bien, bien apestosas. Ok. Un excepto de give. Está. Creo que ya. Ok, excelente. Sí, chavos, no, yo ya no puedo poner muchas cosas, chavos. Porque, ok, vamos a tepearnos, güey. Vamos a tepearnos al 43.800. Vamos a darle entonces 150, no, 125, 25, 9, 12. Ah, me había quedado aquí en esta. Me había quedado en esta mansión, vatos. Me había quedado en esta mansión, ya me acordé. Dice, banda, vengo a enamorar a un lado, quítense, que va a enamorar el Ismael. Dice, fallaba mi cel de la bocina.
Luego la gente, güey, le cae. Ah, sí, que hace rato ya vinieron a callarme, chavos, ya vinieron a callarme. ¿Y esto? ¿Por qué está esto aquí? ¿A poco hubo un creeper aquí? Creo que sí hubo un creeper. Dice, te lo reparo. Dice, hola, vengo por los demás consejos que me prometiste. ¿De cuáles? ¿Cuáles consejos? Dice, pensé que eras asiática. ¿Por qué? Fíjense, luego sí me han dicho eso, me han dicho. No es, yo no me creo, ¿eh? Yo no me creo asiática. Yo sé que yo no soy asiática porque soy mexicana, chavos. Yo sé que no tengo rasgos asiáticos. Yo no me creo así de nada. Pero sí me han dicho las personas en algunas ocasiones. Me han dicho, me dicen que me parezco asiática. No puedo decir la palabra tampoco. Pero bueno, me han dicho que parezco de eso. Dice, como si fuera así de fácil, Ismael. ¿De qué? Dice, vengo. ¡Ey! Déjame. Dice, creo que ya. Dice, de cómo no tener novia. Ay, ya. No la tengas, de nada. No, pero, o sea, si tú quieres tener novia, pues ten novia si gustas. Dice, a veces te pienso y luego te vas, a veces yo vuelvo y me quedo atrás algo y yo no encuentro, no sé dónde estás, me tienes loco cada vez más, me tienes loco. Dice, ves, ver sin conmigo te vas a quedar. ¿Qué canción es esa, Ismael? Se me hace también conocida. Hace rato creo que no me dije. Ah, no, sí, me dijeron cuál era la canción. Sí. ¿Y esa cuál es? Hola, oye, Lala deslactosada. Oye, ¿de qué parte de Veracruz eres? ¿Eres de Veracruz? Es que hace rato dijiste arriba Veracruz. Y que veracruzano no muerta veracruzano. ¿Eres de Veracruz? Dice, en la mansión, la magia de los hacks. Sí, chavos, hace rato nos habíamos quedado aquí en la mañana. Pero me morté. Ey. Y ya no continué. Así que aquí me hace falta todavía explorar. Dice, sí, ¿de qué parte de Veracruz eres? Si es que se puede saber. Porque yo soy una persona chismosa y metiche. Y a lo mejor me dices, ¿a ti qué te importa, morra? Y tienes toda la razón. Porque, pues, o sea, ¿a mí qué me importa? Porque soy muy metiche. Pero si puedes decirme, te lo voy a agradecer. Dice, es una canción mía. ¡Ah! Sí, es cierto que tú escribes canciones. Perdón, Ismael, discúlpame. Discúlpame, Gutiérrez Zamora. Saludos hasta Gutiérrez Zamora. Arriba los tiburones. Ah, güey, los tiburones. Yo le iba al tibú, vatos. Machín que sí, ¿eh? Dice, yo no tengo novia por culpa de mi papá, pero ando con otro chico en secreto porque soy consejito. Dice, ¿por qué por culpa de tu papá? Pero pues el que va a andar con quien quiera eres tú. Tus gustos son tuyos. Vete para allá. Tus gustos son tuyos, amigo. Yo sé que a lo mejor, pues es difícil, ¿no? Pero pues, hay que vivir libres. Dice, nos vemos la otra semana. Bonita, saludos, que tengas un excelente fin de semana. Besotes para ti. Dice, pero vivo en Reynosa. Ah, ya, ah, tú estás lejos. Estás lejos de las tierras jarochas, chavos. ¿No extrañas las picadas sin albur? Sin albur. Dice, pero ahora vivo en Reynosa. Arriba los tiburones. Dice, mediodía, ¿no? Estaba en la escuela. Sí, aquí nos habíamos quedado en el mediodía. Tururú, tururú. Dice, ah, bueno, nos vemos otra semana. Ah, bueno. No tengas novia de nada. Ah, bueno, gracias. Ey, no me diste. Jejeje. Cuas. Ah, no, sí me dio. Dice, en diciembre bajo a Veracruz. ¡Déjame! Es que yo soy del puerto. Vete para allá. Yo soy del puerto. Ah, Gutiérrez Zamora, creo que me quedaría como igual como unas 3 horas, ¿no? ¿Para dónde está Gutiérrez Zamora? ¿Para el norte, no? No. Está para el centro. Para el centro. Arriba de las jarochas. ¿Quién siente? Güey. Así suena cuando yo me enojo, güey. Hola, nuevo seguidor. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Pepe. Gracias por ese. Déjenme en paz. Gracias por ese follow, Freddy. Te lo agradezco de todo chanocito. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dice: no importa lo que digan, yo quiero una quesadilla de esas que están bien ricas allá junto a la tienda. Próximo éxito del verano. Está padre, ¿eh? Mejor. Así está chido. Dice: un niño. ¿Qué tienen los niños? Dice, y para enero viajo a Oaxaca, extraño a Oaxaca y su comida, la onda. Vamos a Oaxaca, chavos. Sí, vamos a Oaxaca.
Félix, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Voy a valer queso, vatos. Voy a valer queso. ¿Qué te parece? No mames. Sí, voy a valer queso, vatos. Esperen un momentito. Espérenme un momento. ¿Qué? Ahí está, ¿ok? ¿Dónde está? Vete para allá, amigo. Vete para allá. Ah, güey. ¿Por qué? Ven, güey. Me están atacando. No sé dónde estás, güey. ¡Ríchale, raya los mosquitos, güey! Ok, espérame tantito que me voy a poner uno de estos porque presiento que algo muy malo me va a pasar ahorita. Me va a pasar algo muy, muy malo. Pégale. Freddy, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Espérame tantito. Ahorita los leo. Ahorita los leo. Su madre, güey. Espérame un momento. Que necesito tener otro tótem. Ok. Dice, ¿de qué parte de Veracruz eres? Yo del puerto. Soy del puerto. Visité Teotihuacán, acá se come perrón. Güey, nunca he ido a Teotihuacán, güey. Dice, vivo en Puebla, pero iré a visitarte. Está bien. Miño. Yo quiero ser Tistosters. ¡Dale! Y es que mi mamá sabe que soy, pero el vato tiene 17 y yo 14. Dice que eso también está mal, pero no sé si sea por la edad porque somos... Pues, los dos son menores, chavos. No tiene nada de malo. Ya, sí, él es mayor, pues, y yo, o sea, de edad, pues ahí sí como que no, chavos. Ahí sí como que no. Pero, pues, mira, al final de cuentas, el que, pues, va a vivir la vida eres tú. El de los gustos eres tú. Y, pues, nadie debe de juzgarte por eso. Ni nadie debe de hacerte cambiar de opinión por tus gustos o preferencias. Ahora sí que, pues, tus gustos son tuyos, tus preferencias son tuyas, y el que se va a enamorar eres tú. Y de lo que te vayas a enamorar, de quien sea, es tu decisión. Así que, pues, o sea, no sé, espero que en un futuro, pues, ahora sí que... Es que es difícil, chavos, es difícil eso. Pero espero que en un futuro, pues, ahora sí que, pues, tengas esa libertad total, así como de decir, no, pues, si yo me voy a enamorar de tal persona o yo voy a estar con tal persona, pues, X, ¿no? Porque, pues, a mí me gusta y así. Sin que nadie interfiera, pues, ahora sí que en tus decisiones. Eso espero, Alexander, a todo cucharoncito. Dice, duerme soñando con tus ojos turururururu y la turururururu alucinante, lleno de amor. Ay, miren, me dieron esmeraldas, a mí me gustan mucho de estas. ¿Pero qué puedo tirar? Voy a tirar esto. Dice, consejos con Lavi. Así es, mientras seas correspondido. Ah, exactamente. Hola, Brisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿qué tiene de malo andar con alguien menor que nosotros? Nada. Yo, nada. Por eso les digo, o sea, pues ahora sí que los gustos son de ustedes. Pero siempre y cuando sean mayores de edad, chavos. Si son mayores de edad, adelante. Si son menores de edad, los dos, adelante, güey. Pero mientras ella o él sea menor de edad, no. Dice, ni un poco de luz en tus ojos profundos, ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo. Una pena lejana que llega a mi alma y se haré cariño. ¡Ah! ¡Qué bonitas canciones, Ismael! Dice, ¿eres una hembra? ¡Ah, caray! Es una potra, es una diva. ¿No, verdad? Dice, un poquito más mayor, pero es que no quiero, pero no está bien, 2 años más que 17. No, entonces ya es mayor de edad. No, chavos, anden con personas que son mayores de edad, machín, fuera de coto. En buen plan, no se los digo en mal plan, sino en buen plan. Anden con personas que ya estén, pues ahora sí que de su rango. No importa, güey, si son 5 años mayores, menores que ustedes, pero siempre y cuando los dos sean mayores de edad, chavos, mayores de edad. O siempre y cuando estén más o menos del mismo rango. Si son menores de edad, pues bueno, está bien, son menores de edad. Pero pues si ya son mayores de edad y otro es menor de edad, no, chavos. Sí, yo les recomiendo que eso no. Yo les recomendaría que no. Pero bueno, cada quien puede hacer lo que quiere con su vida. Yo nada más ahí medio aconsejo un poco. Es que por aquí debe de haber un cuarto secreto. Chavos, luego hay un cuarto secreto. Dice, si es una canción. Esa sí es una canción. Espérame tantito. Dice, soy un macho potro, pecho peludo, lomo de plata. Dice,
Ay, sí, yo no sabría decirte, Jimmy. Yo no sabría decirte. Yo quise con una de 15 y salió mal. No, dice, yo tengo 21 y siento que ya estoy viejo. No, chavos, no están viejos. Pero si se van a buscar una pareja, traten, por favor, que sean de su... No quería que eso pasara. Traten que, por favor, sean, pues ahora sí que mayores de edad, chavos. Así cayeron. No anden con chavos menores que ustedes o chavas menores que ustedes. O sea, que sean, pues, que sean menores, güey, de edad, o sea. Ya sí son, ahora sí que, pues, todo legal, chavos. Ese es el consejo que yo les podría dar. ¿A dónde, güey? ¿A dónde? Dice, viejos mis calzones, estamos jóvenes, arriba las chivas, ¿qué? Hijo de tu madre. Ahí me gustan mayores. De esas que llaman señores. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Dice, sí me juego. No, chavo, no. Ay, es que no sé por qué hay gente que dice, ay, huevo, menores, güey. Está chido, güey, menores que tú, pero si ya los dos son mayores de edad. Pero bueno, los que se van a meter en problemas legales son ustedes, no yo. Ya ustedes sabrán qué es lo que hacen. Y ese no es mi pex, chavos, ya ese no es mi pex. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya llegué. Ahí estás. ¿Cómo está él? Gracias por ese like caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Vete! Dice, pues salió mal, bro. La chava tenía una forma diferente de pensar. ¿Me van a meter al bote? Así es. No es cierto. Bueno, no sé. Dice, el muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor como el aire necesita verme como el sol lo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes encontraba una razón para hacer que su mirada ría con mis ojos y mi gran amor. El muchacho de los ojos tristes. Yo soy la chava ojerosa. Yo estoy flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Víctor, gracias por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice Romeo, el chico de las poesías. Así es, chavo. Está bien, vatos. Es una hembra. Pero si ya ni le hablo. Ya no le hables, ya. Dice, güey, yo tenía gente conocida en aquellos momentos que decían, pesa más que un garrafón, deme la rifo. Así como de, ay, güey, pinche gente, güey. Qué bueno que me alejé de esas malas personas, influencias. Bueno, yo estoy hablando de mis influencias, ¿sale? No estoy hablando de los demás. Dice, ya me voy a mimir, buenas noches, Lala deslactosada, gracias por pasarte por aquí, te lo agradezco de tu cucharoncito, que descanses. Dame un besote, me caíste chido, me cayó muy bien tu nombre también, qué bonito nombre tienes. Gracias, que descanses, pasa bonita noche. Lalo, gracias por ese likeazo, ¿cómo estás el día de hoy? Buenas noches, ya te vi. Ya te vi, amigo. Ah, estás para allá, güey. X. Gracias, Alex, por ese likeazo. Gracias, Lalo, por ese likeazo. For your head. Alex, gracias por esa competición. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dices que todas las novias que... ¡Uy! ¡Qué grosero! Vino al sobres, güey. Tú también. ¡Qué groseros son, Vengo tranquila. Aquí nada más visitando su casa y me vienen a atacar, güey. Dice, espérame tantito. Dice, hola madre mía, ¿viene chances de atraer? Claro que sí, hijo mío, claro que sí. Dice, muchas thank yous. Y sí, mi name está, pero sí está chido. Lalo, gracias por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia Jarocho. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dice, invita gente de tu alrededor a tus streams. No puedo invitar a la gente. Tampoco puedo hacer eso. Un viejito jubilado de Pemex. Una viejita jubilada de Telmex. De Pemex, no, de Pemex, de comisión, chavos. Ahí está el Moniz. Dice, ¿qué dice? Dice, es que todas las novias que he tenido han sido más grandes que yo. Cuando yo tenía 17 anduve con una chica de 22 y cuando tenía 20 anduve con una chica de 28. Bueno, ahí ya de 20 a 28, va, te lo acepto. Pero de 17 a 22, ahí sí como que no sé. Yo, lo de 20, pues ya, sí. X, ya eres mayor de edad, pero no sé, yo personalmente tengo como que conflictos con eso de las personas que andan con gente menores de edad, eso es todo. O sea, menores de edad, pero que son menores de 18, a eso me refiero.
Ya no quedan, pues ya cuando son mayores de edad, pues ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ya es todo consensuado, pero antes como que no sé, chavos, me causó conflicto. Pero cada quien sabe lo que hace. Mauricio, gracias por estar en el caso, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿te puedo conocer? Pensaron yo, igual son de Veracruz. Chavos, yo sí he llegado a conocer seguidores, sí. Una vez conocí a un seguidor. Pero si yo llego a conocer esos seguidores, yo nunca voy sola. Nunca voy sola. Cuando conocí a este seguidor, yo no fui sola. Fui acompañada y fue en un lugar público. Así es que si yo llego a conocer a un seguidor de nuevo, que sí estoy interesada, sí estoy abierta, sería acompañada. Y ahorita no hay quien me acompañe. Así es que por el momento, pues no puedo conocer a nadie aquí de Veracruz, ¿sale? Porque si yo no saldría ahora sí que sola a conocer a una persona. Porque, pues uno, la inseguridad, chavos. Dos, soy chava. Y pues tres, pues todo puede pasar, chavos. Todo puede pasar. Pues así, no sé. Samuel, gracias por estar en el caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gerardo, gracias por estar en el caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, así te ayudaré al leer los comentarios. Ah, ya entendí. Yo quiero leer tus comentarios, Gaby. Gracias por tus 99 estrellotas, Marco. Te lo agradezco de todo, cucharonzote. Te mando un besote, qué lindo. Gracias por tus 99 estrellotas. Te lo agradezco de todo, cucharón. Justin, gracias por estar en casa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hermosa. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Has funado a alguien? No, a nadie. Realmente a nadie. Nada más a la gente que se pasa de lanza conmigo. Pero hasta ahí. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Seré tu translator y te ayudaré con los niños del centro. Ah, translator. Baneado. Sí, ya baneado a gente. Dice, no entiendo por qué me atraen las mayores. Pensiones. Pues está bien, chavos. Yo conozco a alguien que le gustan mayores. Mana, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, yo quiero conocer al Mon en un lugar cerrado, un excitante. Bueno, ahí sí yo no sé. ¿Cómo estás? Dice, Osito Perú. ¿Cómo que Osito Perú? ¿Osito de Perú o cómo? ¿Eres de Perú? ¿O un osito realmente de Perú? ¿Cómo? Dice, seremos criminales. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te entiendo. Sí, Freddy, discúlpame. Si yo llego a conocer ahora sí que a seguidores, que sí lo he hecho. Ya conocí un seguidor. Fui acompañada y fui a un lugar público. Y ahorita no hay nadie que me acompañe, pues ahora sí que a conocer gente. Así que, pues discúlpame de verdad. No es personal, es ahora sí que por mi propia seguridad. Y pues así. Dice, sí, apiádate de nosotros. También el güey que dijo que aunque yo tenga 14, espérenme, que me vino aquí a visitar un amiguito. Dice, y el 20 pues nos podemos ir a otro lado si no me acepta mi papá. Pero tienes 14, no, espérate, ahí sí yo te podría aconsejar que te esperes. Pero bueno. Dice, me voy a escapar algún día del Edomex para ir a verla, patrona, sale pues. Pero chavos, cuando yo tenga alguien que me acompañe, sale. Ahorita no tengo nadie de confianza que me acompañe, que ahora sí que me diga, ¿sabes qué? Pues sí, vamos, o sea, a Plaza América, si ahí nos quedamos de ver. Y con ustedes, ¿no? Con quien quiera conocerme. Pero pues ahorita no tengo a nadie que me acompañe, chavos. Y pues solita, pues no, no voy a ir, perdón. Discúlpenme. Dice, te quiere llevar al gabacho. Dice, a mí me gustan mucho de esas, de las pensionadas. ¿O qué? Dice, a mí ya me conocieron. Ya te conocimos las chichis, José María. Arriba en las manos, vengo por tu corazón. Dice, ya me voy a mimir. Despídete bien, cucharoncita. Ah, caray, ¿cómo que despídete bien? Que tengas una excelente noche, Jimmy. Buenas nochecitas. Descansa, gracias por pasarte por aquí un ratito. Pero, ¿cómo que despídete bien? A ver, ¿cómo así? Amilcar, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. La primera vez mandando estrellas. Gracias, Marco. Te lo agradezco. Hola, Justin. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Dice, yo iría a casa de Luis. Me quedaría a dormir en su casa y comeremos pizza. ¿Y se comerán entre ustedes o cómo? Escucho a alguien que me está haciendo girl también. Que anda enojado. Se me hace que hay alguien todavía que anda enojado por aquí. ¡Uy! ¡Me asustaste! Ah, no mames, que hay otro de estos batitos, güey. Ahí está. A ver este batillo, güey. ¿Cómo andan, chavos? Gracias por sus estrellas. Chavos, ayer me pasó algo muy curioso. Y ya no supe qué onda. Pero ayer también me dijo una persona, primera vez mandando estrellas. ¿Ya regresé?
¿Ya regresé? Díganme si ya regresé, por favor, que se me cayó el stream. Por favor. ¿Ya regresé? ¿O no he regresado? Y yo ya regresé o no he regresado. Creo que sí ya regresé. Un YouTube. Creo que sí ya regresé. Excelente. Dice, no puede ser. Sí ya regresaste. Ahí me doxearon. Dice, Luis no sabe, quería conocerlo. Es sorpresa, no le digan. Y el Luis así como de, qué lugar tan más precioso. Aquí. Este es chido, sí, ya regresaste, excelente, excelente. Excelente, se me fue el stream. Perdónenme, discúlpenme. Hablando de, chavos, hablando de la persona, del personaje que hay. ¿No? No sé qué pasó. Dice, ¿te fuiste otra vez? Ya regresé. Dice, ya no digan ese nombre, es como el de Voldemort. Sí, ¿qué pedo con ese vato? Espero ya haber regresado, porque según yo ya regresé. Richard, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Creo que sí ya regresé, ¿no? Vete. Ya. Ya volví. He vuelto. Estamos agradecidos. Otra vez tú, güey. Dice, no hagas sus ojitos porque uno se enamora. Pero ya regresé entonces. ¿Qué onda? Déjame este batito, güey. Este mosquito, güey. Moderador fantasma, gracias por tu likeazo. ¿Cómo que el moderador apenas le está dando likeazo? Ok, bestia, güey. Ya regresé entonces. Full HD, 4K, HDMI. Dice, hágase declaraciones de impuestos. Mi amigo de la policía vinieron por mí y me llevaron a un lugar mejor. Nos vemos en 30 años. ¿Qué ojitos estos? ¿Y estos ojitos? Mis ojitos viscos. Ok. Tengo muchos tótems. No sé qué hacer con tanto tótem. Vamos a dejar esto. Dice, sí, patrona, ya la veo, por lo menos yo. Se me sigue yendo el stream. Asquerosamente asqueroso. Me está acabando la comida. Es que no sé qué onda, chavos. No sé qué onda. No sé cuánto tiempo llevaba de stream ya. Sería mejor en el bote, chavito. Uy, es que arriba de estas cosas debe de haber algún lugar secreto. Gracias, María, por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dice, ¿tienes unas botas de cuero? Sí, tengo unas botas para cuando ando en la nieve. Gracias, Ryan, por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. ¿Qué se me hace, vatos? Dice, se enamora. Por mis ojitos. Mis ojitos casi no se ven, chavos. Es que no sé dónde está. No sé dónde está el cuarto secreto. A darle átomos. Vamos a minar aquí porque no me quiero, vatos. Ustedes, si quiéranse, ustedes no sean como yo. Y ustedes no sean como yo. Ustedes, si quiéranse. Dice, checa bien las fechas en las que renovaste. Ajá, podrías meter queja.
A mí cuando no me pagaban las estrellas que me debían, sí, anduve ahí castrando hasta que me pagaron. Es eso. Dice que genial están los shaders. Sí, están bonitos. El shader que estoy utilizando se llama Astralex. Ok, ustedes sí quiéranse. Y ustedes sí quiéranse. Ustedes no hagan lo que yo, ¿saben? Pero sí, se supone que sí habías renovado. Dice, estás muy linda. Gracias, Osiris. ¡Wey! Yo, ¡wey! ¡Wey, wey, wey! ¡Wey! Gracias, Osiris, por tus 10 estrellotas. Te lo agradezco de todo cucharonzote, de verdad. Gracias. Ay, qué bonito. Te mando un besote. Dice Luis, ¿qué pasó? Y yo, eso es lo que me dicen. Azaí, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero es que sí, chavos. Es que no sé por qué. Es que mis ojos sí son así, pero no sé por qué. Alex, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero sí, eso es lo que me dicen, de que mis ojitos sí parecen así. Ay, güey, mis ojos todos. Todos así, chavos, qué horror. Ay, 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 ay. Es que mis ojitos son chiquitos, chavos, son chiquitos y así. Por eso es de que dicen que parezco, pero no son como tal, chavos, no son como tal. Ay, los tengo bien rojos, güey, qué horror. Güey, mi frente, qué. Ay, no, 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 no. Ahí está. Dice, desperté, de repente me quedé dormida en el sillón. No, ya duérmanse, chavos. Si quieren dormir, duérmanse. ¡Vivan los tacos! ¡Vivan los tacos! Dice, ¿conoces? Ah, soy un noob, así soy yo. No, no es cierto. ¿De dónde eres? De México. Dice, pero usted es hermosa tal como es, Lavi. Mírate nada más, hermosa sonrisa, hermosos ojos. ¿Qué más puedo pedir? Gracias, Tanex. ¿Para qué sirve el cobre? Para nada. Para nada, para hacer pararrayos. De hecho, hay un pararrayos aquí afuera del pueblo. Si es que no lo quitaron ya. Pero hay un pararrayos aquí afuera. Creo que por aquí andaba. Ahí está, miren, aquí hay un pararrayos. Y pues cuando hay tormentas, aquí caen los rayos. Y pues caen muy lejos de aquí del pueblo y ya no se incendia nada. Pero sí, aquí hay un pararrayos. Para eso sirve, más que nada. Dice, estado... ¿cómo? ¿Estado de qué? Triste. Ronald, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿para qué se...? Ah, sí, para eso sirve el cobre. Pues para hacer más que nada, ¿cómo se llama? Para rayos y que no te afecten. Dice, estás bien pinche hermosa a la goma. Gracias. Gracias, dice, no mencionen otros streamers sin permiso. Dice, vaya, viste que me perdí hoy. ¿De qué? ¿De qué? ¿O de qué? Dice, ¿de qué estado eres? Sammy, gracias por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Del estado de Veracruz. Jarocha soy. Me retiro, pasen buenas noches. Hola, Ricky, que tengas una excelente noche. Mando un besote de Minecraft. Ya luego cuando puedas, Alex. Ya luego cuando puedas te unes y así. Sammy, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, no puedo bajarte del sol, la luna y las estrellas, pero puedo hacerte sentir más alto que cualquiera de ellas. Ah, bueno, porque mido 1.48. Estoy bien chaparrita. Yo también viví en Veracruz. ¿Neta? ¿En qué parte de Veracruz vivías? Han venido muchos jarochos el día de hoy. Eso me agrada, chavos. Que vengan gente jarocha aquí, me agrada. También me agrada que vengan personas de otras partes del mundo. Nada más que se me hace muy raro que venga un jarocho, o sea, que venga una persona de Veracruz aquí. Pero está muy genial, la neta, y se los agradezco a tu cucharoncito que vengan aquí jarochos. Dice, fui a visitar las estrellas. Dice, ah, oh, cosita. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Gracias, Alex, por tus 200 estrellotas. Te lo agradezco de todo, cucharoncito. Te mando muchos besotes. De verdad, te lo agradezco. Gracias por tus 200 estrellotas. Dice, yo también viví en Veracruz. Dice, ídolo. ¿En qué parte vivías de Veracruz? Si se puede saber, ¿no? Si se puede saber. Dulces sueños igualmente, Marvin. Mando un besote, que tengas una excelente noche. Dice, yo soy chilango. Dice, nunca había conocido a una mujer con dos corazones hasta que te conocí y te robaste el mío. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Dice, ¿puedes mostrar a tus mascotas? Sí. Gracias por tus 200 estrellotas, Alex. De verdad te lo agradezco de todo. ¡Cucorosito! Mi
cucharoncito te lo agradece de todo cucharón. Tengo mi gatita Scarlett. Oh. Tengo una gatita que se llama Scarlett y tengo otra que se llama Navi. Esos son mis gatitos. Dice, yo soy de Cataluña, España. Gracias, igual hermosa, gracias, te lo agradezco. Dice, también lo notaste. ¿Qué notaron? ¿Yo qué anotaron? Dice, ¿qué dice? Dice, Alex Marín. ¡Ah, ya entendí! Ya entendí, no, chavos. Bueno, no sé. Se pasan de lanza, chavos, se pasan de lanza. Ok, sale. Gracias por sus estrellotas, de verdad. Dice, neta, así es mi nombre. Está bien, querida, tus mascotas. Gracias, Daniel. Dice, yo también lo noté. Y vean su perfil. Y vean su perfil. No puedo ver los perfiles. Esos ojos son tan hermosos que necesitan ser exhibidos en vitrina. Ah, por mis lentes. Es por mis lentes, dice, si andan doxeando, dice Rico. Ay, caray, ya se andan sabroseando. Leonardo, gracias por ese caso, ¿cómo estás? Buenas noches, dice punto un audífono. Chavos, no sean así, no sean así. A ver, Esmeralda. Esmeralda, ahí está. Sale, nada más nos tocó un cubito. Es que ya saben, chavos, yo estoy muy enfermita y a mí me encantan las esmeraldas, chavos. Y también, güey, y también los diamantes y tenerlos en cubitos y nada más ahí. Me gusta tenerlos. ¿Por qué? Porque así soy yo, güey. Diamante, ahí está. Sale, chavos, ya me voy. Ya me voy. Porque aquí espantan. No, no es cierto, no, pero es que ya es de nochecita. Dice, ya lo tengo. Dice, no quieres que sea tu quinta esposa. Dice, vendo miel por si ocupa. Y no manchen, chavos. ¿Cómo puedo poner mi armadura así como la tuya? Luego tuve una armadura así. Ok, ya, listo. No soy astrólogo, pero es que vi una estrella que ve que en el sello desde el momento que te vi. Ay, gracias, a mí te lo agradezco de todo cucharoncito. Hoy anduvieron muy románticos y muy chidos, chavos. Se los agradezco de todo cucharoncito. Machín que sí, neta que sí. Se los agradezco de todo cucharoncito. se trabó, güey. ¿Por qué sé que trabó el Chrome? No sé. Sale, chavos, muchísimas gracias por estar aquí en el stream del día de hoy. Les agradezco de todo cucharoncito sus estrellotas. Muchas gracias también por sus likeazos compartidas, por sus follows. Y pues así, chavos, gracias por el apoyo. Se los agradezco de todo cucharoncito. Dice, te mereces eso y más, la vi, gracias, Alex. Se los agradezco de todo cucharón. Gracias por su apoyo, de verdad, gracias por sus estrellotas. Me hacen muy feliz, yo soy en ustedes, la verdad. Yo no soy nada y pues su apoyo pues me ayuda muchísimo, de verdad, me ayuda muchísimo a que esto siga y a esto continúe. Dice, ¿te gusta el agua? Eso quiere decir que te gusta el 80% de mí. Buenas noches, Elías. Sí, me gusta el agua, chavos. La neta sí me gusta más el agua. Dice, porque eres preciosa, perfecta. Gracias, Alex. Ay, qué lindos son, ¿eh? Qué lindos han andado el día de hoy. Se los agradezco de todo, cucharoncito. Machín que sí, se los agradezco de todo, cocorocito. Y pues nada, chavos, gracias por estar aquí en el stream del día de hoy. Se los agradezco. Gracias por su. Dice, te amo. Ay, gracias, Ismael. Yo también los amo. A todos ustedes les mando muchos besotes. Si van a dormir, que tengan una excelente noche. Si van a dormir, que descansen. Si van a cenar, espero que tengan muy buen provechito. Si están trabajando, espero que tengan un excelente turno. Y si están estudiando, yo sé que le están echando muchas ganas y yo sé que todo lo van a lograr, ¿sale? Persigan sus sueños, sus metas. Sean felices con ustedes mismos. Y así, ¿sale? Muchos besotes para ustedes. Los amo muchísimo, dice, espero solucionar eso. Hasta mañana, descansen, excelente noche, chavos, gracias, Alex, excelente noche a todos ustedes, muchas besotes para ustedes, los amo muchísimo y nos vemos en otra ocasión, ¿sale? Dice, yo igual cariente en ti, neta, ay, gracias, Ismael, dice, mañana a la escuela, mañana, chavos, que tengan un excelente día, los amo de todo cucharoncito, buenas noches, dice, sos una gran streamer, que pases linda noche, gracias a mi chaval, gracias por tu cucharoncito, los amo, chavos, I love you, bye bye, I love you, bye bye.